¿Qué pasa, gente? Sean bienvenidos nuevamente al mundo de Ninjala. Vamos a ver lo que sería. Bueno, hay nuevo pase de batalla, nueva temporada, nuevas cosas. Y nos traen una pequeñita sorpresa y por lo visto, vamos a ver qué es. A ver, primero y antes que todo, hay que ver que hay nuevos trajes aquí en la tienda, en la parte del expende chicle. La verdad es que este me gustó mucho, se ve llamativo, pero pues ahorita no tengo yalas para poder comprarlo. Aparte de eso, me quiero guardar para después otras cosas, ¿vale? Tenemos este otro traje que se ve interesante, pero dice Atuendo Magical Girl Mary. No se ve tan acá, pero pues hay para los que les gusta, ¿vale? Y el último, que la neta no está tan bueno también, pero pues es para aquellos que les gusta la parte patriota, ¿no? Sobre todo porque ya vi que viene el día de San Patricio, creo, no sé, yo no soy de Estados Unidos, pero bueno, ahí está. Ahí tienen, ese lo pueden conseguir con chicles. Ahí tengo 490 tiras que estoy guardando para cuando salga algo bueno, ¿vale? Así que bueno, primer punto que vamos a checar son todos los eventos que va a haber antes de irnos al pase de batalla. Y exactamente porque hay algunas cositas extras muy buenas. Primero, ya saben, tienen los eventos normales, que es primero el de batallas. Hasta acá para poder conseguir. Participa en combates bestiales y obtén monedas. Ya saben que esas son monedas de expende chicle para algún ítem que quieras sacar. Después tenemos la batalla de el Battle Royale. Para que vayas ahí, miren, tiene muy buenas. De hecho, este siempre tiene buenos puntos. Dependiendo de los puntos que vayas ganando, tienes que ganar hasta 4000. Y así vas subiendo. Y miren, tiene buenas recompensas de yalas. Si tú quieres conseguir yalas y te gusta jugar, pues yo te recomiendo que tengas para acá. Vale. Ahora el siguiente, que es otra vez el Ranked. Batallas por rango. Uf. Y vaya que aquí también vas a conseguir. Aquí tiene muchos yalas gratis también que puedes conseguir. Y la neta es que está muy bien. Recuerden que alguno de estos a veces sí tiene y otros no tiene lo que es este. La parte de. Ay, ¿cómo se llama este? Déjame acuerdo. Ah, lo del laboratorio, perdón, es que siempre se me va la onda con eso. El laboratorio. Y bueno, y aquí en estos donde vas a conseguir, dependiendo de tu bonus diario, aquí son algunas cositas extras cada vez que te vas conectando y todo lo que va pasando, ¿vale? Entonces les recomiendo que se conecten. Recuerden que aquí el cambio de horario se hace a las 8 de la noche exactamente. De 8 a las 8 de la noche se va haciendo el cambio. Así que dense una vueltecita, dos veces al día pueden entrar para esto. Muy bien. Ahora, algo muy importante y que me están diciendo acá es del pase de batalla. El pase de batalla tiene ahora algo muy sorprendente para todas las personas que están jugando Ninjala. Y esto es que los primeros niveles o el mini pase está total y completamente gratis para las personas que quieran. Así que toda la primera parte tú vas a poder sacarlo. Así que miren, pase Ninjala. Y aquí justamente te van a decir que cuesta 0 yalas. El mini pase ninja, que es una versión económica del pase de Ninjala, ahora por 0 yalas. Por 0 yalas, ¿y hasta qué nivel puedes llegar? Hasta la categoría 30. O sea, hasta el nivel 30. Así que ahorita que vamos a ver el pase de batalla, vamos a poder verlo. Ya saben que este pase de batalla, generalmente yo compro este. Pero ahora ya está, tiene descuento también. ¿Por qué están haciendo esto? La verdad es que no es por nada, pero su pase de batalla es una mierda. Lo voy a decir como es. Así es una mierda, una reverenda mierda. La mierda más grande que te hayas encontrado. La verdad es que no te renta para nada comprar el pase de batalla. Si eres nuevo, te renta para ciertas cosas. Pero hay otras que la verdad ni siquiera vas a llegar a usar. ¿Vale? Y ni siquiera te ponen cosas buenas. Antes ponían más, ponían emotes, ponían algunas imágenes, todo esto. Ahora no, ahora todo te lo quieren vender. Y nada más por pase de batalla sacan dos skins, que justamente son las que estamos viendo ahí. Así que ya pasaría tú si decides comprarlo o no comprarlo. Y el paquete ninja que te da el pase Ninjala más 25 niveles más y 300 yalas. O sea, te cuesta 2500, pero la verdad es que no te conviene, ¿vale? Entonces, te recomendaría que aproveches ahorita justamente la oferta que está del pase de cero, o sea, que no tiene nada, para que esos primeros 30 niveles pues te lleves un skin gratis, ¿vale? Así que vamos a ver. Vamos a ver ahora sí el pase de batalla, que es lo que tenemos acá. Muy bien. De aquí vas a tener gratis todo hasta el nivel 30. O sea que en los niveles, pues ya sabes, puntos para investigación. Y esta es la primera skin y la única que te van a dar si obtienes el pase gratuito. Que bueno, es una skin gratis. La gratis hasta las patadas, ¿no? Como dicen. Y bueno, vas a obtener todo esto. Esta es una diadema que de hecho se ve. Pues es parte del atuendo, ¿no? Pero bueno, es porquería, la verdad. Aunque es gratis, y bueno, ya que sea gratis todo esto, vas a obtener monedas ninja, vas a obtener ahí algunos yalas, aquí está esta. Tienes esta pose.
Bueno, pues al menos es gratis, tienes una pose más, ¿vale? También música. Pero les digo, la verdad es que esto es más que nada para que te subas las cosas del laboratorio y puedas sobrevivir. Actualmente, algo que no me está gustando es que, por ejemplo, ya no puedes elegir otras armas más que en ciertos modos de batalla. Porque si te vas al normal, todas las batallas vas a tener güeyes que tienen estos niveles altísimos y te van a destrozar rápido, ¿vale? Yo corta con el nivel que tengo, aún así me destrozan bien cabrón. Y también te dan cosas de pesca, que la verdad es que solamente una persona como yo que me gusta pescar las puede usar, así que bueno. Y seguimos hasta el nivel 30, que lo mismo, Yalas. Y aquí otro poco más de Yalas y hasta aquí llegó tu pase, ¿vale? Tu pase solamente te va a dar cosas para pescar, te va a dar medallas de plata, de bronce, de oro, algunas de chicles, botellas de esto para laboratorio y el Yalas gratuitos. 300 creo que son 100, 200, 300 Yalas gratuitos, ¿vale? Ahí está. Entonces, les recomiendo que pasen este pase, sí, nada más el gratuito. Ya que compren el pase de batalla, la verdad es que no lo recomiendo mucho. Ahora, ya a partir del nivel 31 obtienes este emote, que se ve bien. Y hasta eso por el paquete no está tan caro, pero les digo, esto solamente renta si tú en verdad juegas tanto Ninjalas. Si no lo juegas, no te recomiendo que andes comprando estas cosas, ¿vale? Y aquí hay más Yalas gratuitos. Y sí, de hecho sí recuperas lo del pase con el otro. De hecho es algo que estuvo mal. Deberían haberte dado una moneda especial para comprar en la tienda ciertos productos antiguos, digámoslo así. Bueno, ahorita vamos a esa parte, ¿vale? Entonces, es que ya no tengo ni qué decir de cada nivel porque ya sabemos toda la mierda que tiene. Que la verdad es que no le gusta a nadie. A mí porque llego a ocupar esa parte de pescar. Estoy tratando de atrapar todos los peces y ahorita he estado avanzando más. Pero no todos ustedes se meten a la parte de pesca. Miren, tenemos otro emote aquí. Y ahora hasta de acarrito, chiquito, no manches. Bueno, ya que está horrible ese, pero bueno, sigamos. Lo mismo, puras botellas, todo medallas, la verdad es que no. No te renta para nada comprarte el pase de batalla. Y más porque cuando llegas a cierto nivel, a partir de este nivel, a partir de aquí, a partir del nivel 65, creo que 70 más o menos, para poder subir un nivel está cabroncísimo, porque te dan una mierda de puntos para poder subirlo. Y al día nada más tienes que cumplir 5 misiones, las cumples, te largas. Y nada más a lo mucho llegas a subir uno o dos niveles si es que te da bien. Pero ya empezando a subir cada vez más acá, peor va a ser porque va a ser mucho más difícil poder subir un nivel. Que de hecho literalmente he visto que estos cabrones te lo hacen para que tú pagues con esos Yalas gratuitos que te dieron. Tú hagas esto, te vayas a pagar categorías. Si te vas por las categorías, tú puedes desbloquear niveles, que fue lo que hice en el último pase. Como me sobraron algunos Yalas del pase de batalla, tuve que gastarlos en esto de poder desbloquear los últimos niveles para poder obtener la última skin. Ya el otro pase de batalla dije, no váyanse al carajo, yo no lo voy a comprar, porque la neta es que no es muy bueno hacer esto. Pero si te faltan pocos, si hay pocos días, pues ya que. Ahora también tienes esta que es de la siguiente skin y aquí te dan 200 Yalas. Seguimos, ahora aquí te dan 300 Yalas. Y aquí, esta solamente sirve en pesca y es para capturar ciertos peces. 200 Yalas más de pesca, 100 Yalas y aquí está la otra skin, la de luna, ¿vale? Entonces ya depende de ustedes si en verdad quieren esto. ¿Yo cómo podría mejorar este pase de batalla? Primero, yo creo que crearía una segunda tienda donde hay objetos ya muy viejos y que aquí te den monedas para poder comprar esos objetos. Digamos que en lugar de estarme dando en un paquete, podrías darme 100 de estas, 10 de estas y 50 de estas en un nivel cada 5 niveles, digamos. Aquí nivel 5 me das 100 de bronce, 50 de esa de plata y 10, o 100 de plata, 200, digamos 200 de bronce, 100 de plata y 20 de oro, sale, hasta ahí. Y cada 5 niveles más o menos, o tal vez hasta cada 10 si gustas, ¿vale? Que en uno de estos te pongan algunas cosas de pesca o que tú mismo puedas escogerlos, porque la verdad es que no puedes escoger absolutamente nada de aquí. Estas monedas no me quejo, la verdad es que sí sirven mucho para cuando no tienes para tirar, te puedes meter y tirar y sacar algo de ahí, aunque sea. Las skins está bien, dos en el pase, pero te recomendaría que tuvieras más. Hay muchas skins de por allá que están ya viejonas y puedes volver a meterlas. Y si alguien, por ejemplo, obtiene esa skin, que le regales Yalas en lugar de la skin. Digo, si ya tengo la skin, pues dame Yalas, aunque sea la mitad del precio de la skin, ¿no? O algo por el estilo. Yo creo que sería bueno también. Digo, ya que tantos Yalas regalas,
Ahora, las pociones, la verdad es que no me gusta, porque ese sistema que añadieron nunca me ha gustado, pero lo tienes que ocupar, porque si no lo ocupas, te jodes, ¿sale? Ahora, de los emotes, la verdad es que hay unos buenos, hay otros malos, pero son mejor los de los eventos. Yo creo que lo mismo, podrías meter algo más así. O sea, que podrías conseguir skins viejas, que una cierta parte de la tienda estuviera disponible para que pudieras comprar cosas con moneda que puedes ganar aquí. Y reducir el pase. Este pase de batalla yo creo que estaría mejor si fuera la mitad, o sea, 50. Que nada más llegar hasta 50 niveles. Porque hay pases que no necesitas tener a fuerza el nivel 100. Por ejemplo, el de Genshin Impact no llegas hasta nivel 100. Es un nivel más bajo. El de este, ¿cómo se llama? El de Overwatch llega creo que hasta el 80 nada más. No necesitas más, ¿vale? Pero el problema también está en las recompensas que te dan en cuanto a las misiones. Fíjense, ahorita estamos en nivel bajo. ¿Qué es lo que pasa con nivel bajo? Evita que te roten por 30 segundos. Por 30 segundos te la creo. Pero después esta chingadera te duplica y te dice, tienes que evitar que te roten durante 80 segundos. Güey, 80 segundos en una partida, literalmente a la mitad de la partida te la vas a pasar sin hacer nada. O eres demasiado cabrón y te puedes aventar a los chiclazos y que no te peguen. O como tu servidor, que la neta prefiere mejor ir a esconderse porque esta chingadera la tiene que sacar. Así que entonces voy y me escondo ahí durante 80 segundos hasta que pum, salgo y ya. Y eso ya causa una desventaja para el equipo, la verdad. Ahora, usa un Enjutsu chicloso, nada más uno. No te pide que derrotes nada, nada más usa uno. Pero hay misiones que después van a ir cambiando y se vuelven peores todavía. Únete a un combate, después te dice, únete a tres combates. Después dice, usa ninjutsu chicloso tantas veces. No hay problema, se puede. Pero el problema es que también de esta cosa solamente hay tres categorías. No es que se vayan juntando, o sea que de fondo digamos, las otras misiones me dicen que aquí me dice, usa ninjutsu chicloso, órale. Pero una misión que está atrás, que se está guardando, dice, derrota a un oponente con ninjutsu chicloso. Entonces cuando yo lo tenga voy a ganar esos puntos. No, de hecho solo tienes tres malditas misiones. Y cuando las terminas te dan otras tres. Y si quieres cambiarla, la primera vez es gratis. Las siguientes te cuestan medallas. Entonces dice, oye, no manches, o sea, yo no puedo hacer una. Por ejemplo, hay una que ya al nivel más alto te dice, lo de evita que te reten durante 80 segundos. Hay otra que te dice que tienes que matar en una sola partida a 4. Y digo, yo sé que para algunas personas es fácil. Hay otras personas que no pueden en 4 en una partida matar a 4 güeyes, no. Y más si tu equipo no da lo de, no te apoya, no te ayuda, ¿vale? Y también hay otra que te dice que en una sola partida tienes que utilizar una cierta cantidad de ninjutsu chicloso. Entonces, es cuando ya te condicionan. Eso es lo que no me gusta de Ninjala. Que te condiciona directamente a que tú tienes que ser algo demasiado específico para poder ganarte un pinche puntito. ¿Para qué? Para poder subir tu pase de batalla. Y si no lo haces así, ¿qué clase de experiencia? Me estás haciendo que no pueda jugar durante tanto tiempo. Me dices que a fuerzas tengo que usar esto. ¿Qué tal si yo no uso ninjutsu chicloso, pero me la paso sacando Ippon con puros golpes, manteniendo mi nivel al máximo, pero yo puro golpe? ¿Vale? Lo digo en tal combate, no hay problema. De hecho, mire, lo vamos a cambiar, ¿eh? Vale. Te dan uno gratis. Mira, ahora, aquí esto es mejor. Te evita que te derroten. Bueno, ya, con una sola partida que te vaya a salir en estos dos, ¿vale? Pero el problema ahí está, que muchos de estos niveles están peor. Y hay algunos que hasta pareciera que te están condicionando. Que, cosa que te condicionan los combates. Y eso es algo que no debes de hacer. Si me empiezas a condicionar los combates, yo ya no voy a querer jugar el juego. Yo la verdad actualmente estoy muy metido en la cara del orden. Y no he podido jugar Ninjala. ¿Por qué? Porque estoy metido en la cara del orden. Tengo el pase de batalla de Overwatch. Tengo el pase de batalla de ¿cómo se llama? No sé, ya lo terminé. El de Genshin Impact, pero tengo que farmear la nueva zona. No he ido a explorar la nueva zona. Tengo ¿qué otra cosa? Déjenme acuerdo. Creo que nada más tengo esos tres. Más aparte, ya me acordé, no, espérate. Y aparte quieren que meta este de aquí. Y el problema de este no es de que no pueda hacerlo. El problema es que no tengo tiempo para hacerlo. Tengo para el Genshin, sí. Se hace rápido. Para el de Splatoon, rápido, ahorita ya lo estoy subiendo, ya casi termino todo. Para el de Overwatch, cada vez que me meto subo varios niveles. Pero esta madre de aquí me exige demasiado tiempo. Demasiado tiempo para encontrar una partida. Demasiado tiempo para poder obtener estas recompensas. Y sobre todo, y lo peor de todo, es que ahorita, por ejemplo, ustedes ven ahí que te pide cuántos puntos, miren. 275 te da un de puntos, ¿vale? Arriba te dice que para subir un nivel necesitas 270. Así que si completas te usaron en ninjutsu chicloso, se subió un nivel, ¿vale?
pero ya cuando estás en los niveles más altos, esa madre ya te pide más de 4000. Más de 4000, 5000. Y digo, oye, güey, ¿de dónde chingados quieres que saque tantos puntos si tus pinches misiones solamente dan 300 puntos, güey? Tendría que hacer 10 de estas de 300 para llegar mínimo a 3000 puntos. 10 de esta para 3000. Y en vez de que tengas algo de trasfondo que vaya llenándose constantemente mientras yo hago otras cosas en el juego, así yo no tendría que centrarme en esas tres principales. Yo sé que da más puntos, pero si yo estoy haciendo otras cosas dentro del mapa, que otra lista se vaya rellenando. Y no, no lo hace. Por eso la verdad es que Ninjala ya nomás lo juego de vez en cuando, porque les digo, tengo otras ocupaciones. Y sí me gustaría jugarlo más, pero es que no se puede, carnales. Ahora quiero ver qué va a salir de la nueva colaboración, a ver qué sale. Porque con las colaboraciones hemos conseguido. Y ahorita, primera. Ah, también de laboratorio. El laboratorio, gracias al laboratorio, me condiciona. Solamente puedo jugar con estas dos líneas. Esto es lo único que puedo usar en partidas. Yo originalmente jugaba más directamente con este. Yo siempre me iba con este. Y también me aventaba este. Con estos dos martillos siempre me iba. Y la verdad es que me gustaban. De acá de este lado, güey, yo siempre usaba el yo-yo. Yo antes usaba siempre el yo-yo. Ahora ya no puedo usarlo. ¿Por qué? Porque la chingadera de la parte del laboratorio no me deja usarlo. Si lo ocupo, mi yo-yo no tiene absolutamente nada de daño. Tardo 1000 años en poder matar a un güey. O incluso destruir los drones, ¿sale? Estas nunca me han gustado. Las garras ahorita estoy empezando a usarlas y sí se ven interesantes. Hubo un tiempo que estuve con la katana, pero la neta, hay veces que luego se hacía demasiado sencillo. Y es que muchas veces no me gusta que las armas, yo quiero un reto. Si nada más voy a llegar y voy a destrozar las armas, como luego aquí tienen habilidades, que llegas y le rompes el arma. Que de hecho eso lo haces más con los martillos, aunque hay otras habilidades. A ver, déjeme ver. Ah, mira este. Con el hacha sushi, ahí te dice, te rompe el arma. Una habilidad normal, te rompe el arma. O sea, güey, qué pedo, me estás quitando la pinche arma. Y ya con eso ya te chingaron. Entonces, la neta, hay muchas cosas que están injustas aquí. Lo único que sí he visto que es justo un poquito es esta parte de los chips, porque justamente así ya vas teniendo cierto nivel. Y miren, no había visto esto. Ahora ya hay un nuevo hueco. Ya no solamente son 4, acaban de abrir un quinto hueco. Yo sé, ya tengo 4 chips y ahora ya vas a poder equipar un quinto chip. No lo había visto, hasta apenas ahorita me acabo de dar cuenta. Bueno, me faltan medallas de bronce, esas se consiguen fácil, ¿vale? Pero vean, para desbloquearlo necesitas 200 monedas de oro, 1000 de plata y 4000 de bronce. Las que faltan de bronce las consigo, no hay problema. Pero güey, ya otro pinche nivel, si de por sí luego ya estás bien roto con esta madre. Y otro más. No siento que estas personas estén equilibrando bien su juego, la verdad. Ahora déjenme ver si si hay algún nuevo chip por ahí. A ver, déjenme ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver si hay nuevos. No, siguen los mismos. Vale. Y la otra vez ya hicimos la guía de estos chips para que supieran cómo manejarlos. Ay, no, pero bueno, ya dejémoslo de lado. Lo que me gusta mucho de aquí del juego es primero el avatar. Tú puedes crear y condicionar a tu personaje a lo que tú quieres. Desde cambiarle el tipo de cuerpo, los ojos, la voz, peinados, los hipón. Le puedes poner cualquier tipo de traje, cualquier tipo de uniforme que tú te compres o que te regalen en el juego. La verdad es que es muy bueno este sistema, me encanta. Que de hecho originalmente este es el traje que siempre llevamos, que es el del personaje, o sea, ese es el normal. La verdad es que está muy bien hecho. Este sistema le gana bien cañón a lo que es Splatoon, la verdad. Y el tema de las reacciones, muchísimo mejor. Problema, las reacciones no siempre puedes usarlas en combate. ¿Por qué? Porque es un combate frenético. Así que lo que mejor te recomiendo es que solamente busques 3. ¿Para qué? Una para victoria, una para derrota y otra para presentación. Nada más. Búscate 3 que te gusten y ahí te quedas. Porque de hecho es lo que he visto que muchos hacen, ¿vale? El tema de la comunicación también no está muy bien implementado como creen. Y lo de favoritos no siempre te guarda bien las cosas, así que ya. La verdad es que sí, estás muy mal, Ninjala, sigues igual de mal. La verdad es que no sé ni por qué carajo sigo aquí. Yo creo que debe ser por lo que he gastado más que nada. Y porque a veces me gusta meterme a combates. Pero neta, carnal, bueno. Entonces, si a ti te gusta Ninjala, por favor aprovecha que tienes gratis ahorita justamente el pase de batalla hasta el nivel 30. Que de hecho de una vez lo voy a sacar de aquí.
Y sí, lo voy a estar subiendo nada más hasta el nivel 30 para conseguirme la skin. Así que bueno, vamos a comprarlo. Comprar. Y listo. Y ahí es donde te lo desbloquea. Mini pase ninjala desbloqueado. Ya está. Es que está gratuito, aprovechalo, ¿vale? Y miren, ya tengo la parte del skin, ¿vale? Ya tenemos la skin de abajo. Ya después si avanzamos ahorita hasta 6 niveles para conseguir toda la parte completa. Pero yo creo que ya con esto me conformo. Y aparte 300 yalas que me van a dar extra, ¿sale? Y en cuanto a la tienda, pues la verdad es que hay muchos descuentos. Y hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero sigo quejándome mucho de la parte de las cañas de pescar. Que tú pudieras comprar un skin para tu caña, pero la caña también tienes que ver, tener diferentes tipos de cañas. Ahorita están estos arreglos como nuevos. La verdad es que lo único que más o menos vi es este, pero no me gusta mucho que digamos. Vale, de acá no hay nada más que este bote dragón dorado que se ve chido. Este bote dragón dorado, pero creo que ya tiene descuento. No, yo quería el del gatito de todas formas. Y las nuevas cañas, que metieron 4 nuevas cañas. Vamos a ver. Ah, no, 3. Vale, atributos, habilidad. Habilidad con A. Este es para pescar pequeños. Incremento de reducción de resistencia al tirar y reducción de resistencia del pez. Este es solamente para peces pequeños. Vale. El siguiente, que es este, es requisito cuando el pez está cansado. Reducción de la fuerza del pez e incremento del tiempo de fatiga del pez. Y este solamente sirve para peces medianos entre 5 a 3 estrellas, ¿vale? Y el último, esta, que es para peces grandes. Incremento del ángulo al tirar, incremento de reducción de resistencia al tirar. Pero es al tirar, cuando ya está poniéndose bien acá locochón, pues puede que sí. Puede que sí funcione. El requisito, efecto, incrementa del ángulo al tirar, incremento de la reducción de resistencia al tirar. Ah, vale. Ah, y algo muy importante para los que pescan, si es que están viendo esto. Traten de checar, yo creo que te necesitarías al menos 3 cañas. Una que te ayude para los chicos, otra para los medianos y una para los grandes. Y algo muy importante es que recuerda que tienes que tirar tus 200 acá para que puedas, 200 monedas, digo, medallas de bronce, para que puedas obtener un ítem, unos ítems extras, ¿vale? Y también recuerda que ahorita encontré una zona donde ya pude bajar a 20 y algo. Vamos rápido, lo que estamos aquí para terminar, ¿vale? Ya pude encontrar una zona donde podías bajar, porque normalmente cuando metes al agua, no todos lados puedes entrar hasta más del 24. Y aquí pude encontrar la parte donde podías bajar más allá, ¿vale? Entonces, chéquenlo, la verdad es que, ay, Ninjala tendría mucho para dar, pero falta que le arregle mucho la parte de combate. Quieren hacer combate demasiado frenético, y eso hace que la gente luego tenga muy malas expectativas. No está bien acomodado en cuanto a los rangos de pelea. Como todos con los juegos, ¿verdad? Nunca están bien acomodados a los rangos de pelea. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? ¿Por qué te digo que te gastes tus monedas? Porque aquí sí te dan algunas cositas para mejorar tus chips. Recuerda eso. Y la verdad es que 200 monedas de bronce no hay tanto problema. Las puedes volver a conseguir. Incluso con el pase de batalla te las consigues fácil. Entonces mira, 200. Vamos a ver qué nos dan. Ahí está. Y mira, aquí me dieron 15 medallas de oro. Cambié 100 de bronce por 15 de oro. Y eso ya es una ganancia. Más aparte todo lo que te dan de estos, que son para poder aumentar el poder de otros. Y algunos cebos también para pescar. Bueno, te recomiendo que hagas la tirada del día, ¿vale? Y ya por último, ah, esto de acá, vale. Si tú vienes aquí, esto lo descubrí porque ya saben que a mí me gusta andar pescando. Pero si tú pones un ángulo de pesca, no, este no, espérame. Hay que cambiar la caña. Perdón, es que andaba capturando a diferentes, como ando viendo diferentes zonas del mar para capturar. Entonces equipamos y vamos por acá. Cambiamos el señuelo. ¿Dónde está? Necesitamos uno que se hunda. Vamos a ver este, ¿vale? Vamos a mandarlo hasta allá al fondo. Estos son de los que se hunden bien chido y que sirven. Por eso les digo, yo sí ocupo todo eso. Ay, no, espérame. Yo sí ocupo todo eso, así que si a ti te gusta, pues compra el pase de batalla. Si no, pues la verdad es que no lo compres. Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí, ya está. Mira, si tú... ¿qué? No puedes pescar. ¿Por qué no puedo pescar aquí? Ahí está, ya. Mira. Estaba viendo que ahí por la zona del barco, ahí justamente, mira, ahí, entre esa parte, lo lancé. Y extrañamente bajó más del 24.
Y dije, ah, chinga, nunca había llegado más al fondo. Luego hay peces que me dicen que están muy al fondo. No he encontrado otra. Ahorita voy a buscar después otras zonas para ver dónde puedo llegar más al fondo. Pero extrañamente, tengan cuidado porque estaba yo en el 20, casi en el 30, y esta madre de repente me subió al 23. No sé si fue un error, no sé si esto es parte del juego, pero miren, ahorita voy a llegar al 24 y va a bajar más. Ahí está. Ya ven. Ese es el ángulo, justo ahí donde está esa parte media del mapa, ahí chéquenlo, miren. Ya estoy hasta el 33. Esto es algo que pueden aprovechar ahorita. Nada más tengan cuidado porque luego le digo que no sé qué pasa y me regresas otra vez más allá. Pero de una vez aprovechen que pueden llegar hasta esa distancia porque hay peces que solamente puedes atrapar esa distancia. Como ahorita, mira, se ve que está pescando algo. Ya ven, ahí está. Acaba de ocurrir el error, miren, me acaba de regresar hasta el 24. Es lo que quería y justamente sale aquí. Ustedes lo acaban de ver en vivo. Me acaba de sacar, literalmente, ¿vale? Entonces, vamos a ver para salir. ¿Cuál era para salir? Ya no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Cuál era para salir? ¿Qué botón era? Ya no me acuerdo. Ese es para jalar. ¿Cuál era para salir? Ya se me olvidó el botón. Es A con B. Vale, acá está. Vamos a ver, déjelo quito. Es lo que les digo, o sea, vean. Vean esa tontería, De repente me dejó así, después ya no. Ahora sí, vamos a ver. Voy a ponerlo. Es ese ángulo de ahí, miren. Justo ahí. ¿Vale? Donde está esa parte del mapa. Ahí vamos a ponerlo. Debe de bajar más. Y fíjense, ya casi agarraba un pez por ahí, pero esta madre no sé qué. Es un error, no sé si es un error, aprovechenlo. Aprovechenlo porque luego creo que me decían que solo ciertas cañas podían llegar hasta cierta profundidad. Entonces, si este es un error, aquí hay un spot, aprovechalo y puedes sacarlo desde ahí, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver, esperen. 21, 22, 23, 24, ya bajo más, ya está. Ya ven, y es el único spot porque si lo ven en otro lado siempre me marca hasta el 24. Y solamente aquí me ha marcado hasta allá, hasta el 33. Pero hay veces que les digo que pasa ese error, porque creo que sí es un error. Debido a que literalmente me vuelve a subir más, miren. Ahorita a ver si no vuelve a pasar, en el 31. Me está jalando en el 31, aquí. Vale. Ahí está. Ahí está, miren, en el 31. Y les digo, yo no sé si es un error o algo, porque la verdad es que yo he estado checando y mi caña nada más llega hasta el 24. Y solamente en esa zona me llega más profundo. No sé si será que literalmente es por el barco o algo, si descubrí algo que ya estaba o no estaba. No sé, carnal. Y sí, no siempre te salen buenos peces, pero te llega a salir alguna cosa, ¿vale? Entonces no sé si es un error o si no, ya ustedes sabrán. Ya ustedes lo pueden checar, así que bueno, gente, pues muchas gracias por haber estado aquí y para ver el nuevo pase de batalla. Otra vez otra queja más de la parte de Ninjala y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, por favor, pues ya saben, déjenme acá abajo su like, sus preocupaciones, pónganlas en los comentarios. Ahorita ya ando checando, lo que pasa es que les vuelvo a recordar, normalmente yo trabajo entre semana de lunes a viernes. Solamente los fines de semana puedo grabar y luego ves que tengo tantas cosas que hacer que luego no puedo andar grabando todo, ¿vale? Es el problema. Entonces, ahora que ya pueda, pues ya voy a poder sacar algunas cosas. Vienen vacaciones y en vacaciones pues voy a poder estar subiendo algunas cosillas ahí, ¿vale? Entonces, me van a tener un poquito más seguido aquí en YouTube. Ayer grabamos Overwatch, ya tarde, perdón, pero es que estaba editando video para el otro canal, ¿vale? Así que bueno, gente, pues muchas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima. Vámonos. Miren, vino un invitado a ver qué estaba haciendo.